Hola, soy Montse Guardia, soy directora general de Alastria y nos dedicamos a impulsar y hacer que el uso de blockchain sea una realidad muy pronto. Hola, me llamo Berta Fernández y trabajo como arquitecto de soluciones y de aplicaciones en IBM. Hubo un momento, ¿no?, en el cual estaba trabajando para un banco, en este caso era Banco Sabadell, en el cual se me comentó y se me dijo: ¿qué te parece esta tecnología? Es algo que debemos invertir, es algo en lo que debemos poner nuestro foco en los siguientes años. Y la verdad es que empecé a estudiarla y, como soy aún, ¿no?, y tengo esa afán ingenieril de entenderlo bien, pues entendí que sí, entendí que era muy potente y que no solo servía para la banca, sino que sirve para todos. Yo estaba saliendo de un proyecto de Smart Cities que había sido una experiencia muy, muy intensa y justo estaba empezando a tomar cuerpo blockchain dentro de IBM. Y me dijeron que sí, me apetecía, porque siempre me han gustado mucho las tecnologías más innovadoras y me gusta mucho experimentar y ver las posibilidades que tienen. El blockchain tiene una disrupción total. Siempre digo que es un cambio de paradigma para entendernos bien. Es una nueva forma de pensar cómo utilizamos y vamos a vivir en el mundo digital. Blockchain es ese cambio en la arquitectura digital que nos va a securizar, nos va a permitir tener nuestro control de nuestra vida en nuestro mundo digital. Yo creo que el que nosotros pasemos a ser propietarios de nuestra propia identidad, de nuestros propios datos, y tengamos el poder de decidir quién usa qué, incluso de quitar ese poder cuando nosotros queramos, va a ser el cambio más importante en nuestras vidas, donde blockchain va a intervenir, vamos, de forma decisiva, seguro. Si realmente queréis saber lo disruptivo que es esto, os invito a que vengáis al Immune Dialogues para compartir experiencias alrededor de blockchain. Os esperamos aquí.